Garantiza el abastecimiento en la venta de carne de pollo. Además, aseguran desde el Ejecutivo que los precios ya deberían comenzar a bajar. En algún momento, durante el año, hemos experimentado que el kilo de carne de pollo ha llegado hasta, inclusive, hasta 18 bolivianos, ¿no? Y aquello, con las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional, hemos hecho posible que bajen estos precios en coordinación con los productores, en este caso, avicultores de Santa Cruz y de Cochabamba. En la misma forma, hoy día, en promedio, en el mercado pueden ver que está el precio entre 16.50. Tal vez en algunos puestos está un poco más, pero sin embargo, esto es sujeto es a raíz de la especulación que están realizando en estos mercados. Nosotros vamos a hacer los controles efectivos. El abastecimiento es normal, ¿no? Entonces, no debería haber ningún motivo para que experimenten alguna subida de los precios. El abastecimiento y el precio justo debía estar accediéndose. Lo que pasa es que ahí algunos especuladores y intermediarios tratan siempre de sorprender. Aquello hay que controlar. Por eso, reitero, hasta fin de año estarían normalmente garantizado el abastecimiento de carne de pollo.